A esta hora saludamos en Miami, Florida, a Rafael Poleo, editor de la revista Z, además es el director del diario El Nuevo País. Señor Poleo, una muy buena noche, gracias por atender esta llamada. Bienvenido al informativo. Buenas noches. Sí, en este momento los colectivos siguen alrededor de las instalaciones del diario. Ahí solamente la policía se ha retirado, dejaron solamente una patrulla y los colectivos dicen que están consultando arriba, o sea, a su superioridad, que no se sabe exactamente cuál es, sobre qué van a hacer, porque ellos dicen que están decididos a tomar esta noche el edificio para convertirlo en viviendas para sus familias. Señor Poleo, quisiera que me aclarara algo. ¿Ahí funciona la parte de la impresión del diario y la revista o es la sede donde operan periodistas y comunicadores sociales? Es la sede donde operan periodistas y administradores. Al frente están las instalaciones, está la imprenta y todo el equipo técnico del periódico en la acera del frente. Allí sobre todo nos preocupa que están los archivos del periódico, todo el archivo fotográfico que tiene los 44 años que tiene de vida la revista Z, y cosas así y claro, estamos justamente, el edificio lo acabamos de renovar y de mejorar, de manera que no, parece que eso les llamó la atención, les abrió el apetito. Y ahí están rodeando, llenando la calle, rodeando el edificio, todo el mundo está en su casa, porque son gente armada, todos ellos están armados. Hay unos 30 sujetos en este momento allí. Todos están armados, se comunican con radio y dicen que están solamente esperando la orden definitiva de tomar el edificio. La Policía Nacional, solamente está una patrulla de la Policía Municipal. La Policía Nacional se retiró y la Guardia Nacional, que hayan estado allí al principio. Y bueno, nos tienen en estado de tensión. No tenemos idea de cuál será la decisión final, pero tememos lo peor. Ahora, ellos quieren apoderarse de un edificio que son oficinas, tengo entendido, donde opera la redacción del periódico, de la revista, donde al frente, como usted lo dice, queda la parte de la impresión, la rotativa. ¿Bajo qué argumento, qué esgrimen? ¿A qué le dicen a las personas que están en este momento en el edificio de la casa editorial suya en Caracas? Bueno, hemos evacuado el edificio, la gente que estaba allí trabajando, le dijimos que se fueran a casa, y dejamos eso en manos de la policía, porque no vamos a permitir que los periodistas y los trabajadores de administración se enfrenten con gente armada, no es la idea. De modo que estamos en manos de lo que la autoridad resuelva, la autoridad policial. Les avisamos formalmente, una persona de alto nivel llamó habló con el viceministro del Interior y Justicia, quien dijo que no había tenido noticia de eso, pero entonces mandó a la Policía Nacional, pero la Policía Nacional ya se retiró, y en cambio los colectivos siguen allí, así que la situación es bastante delicada, inquietante. Señor Poleo, es ampliamente conocida la posición crítica de su casa editorial frente al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que esto es lo que está detonando esta acción de alguna manera violenta, vandálica contra su propiedad en Caracas? Sí, ya hemos tenido, pues nosotros tenemos otra rotativa en otro sitio de la ciudad donde estábamos empezando a construir un edificio. Y la primera parte que pusimos fue la rotativa, pero por supuesto, eso fue hace ya bastantes años cuando comenzaba este régimen y tuvimos que interrumpir la obra. Nosotros trabajamos también allí y esa parte sí estuvo a punto de ser, incluso llegó la notaría y todo lo demás, pero hubo un escándalo que trascendió internacionalmente mientras estaban tratando de obligarnos a firmar una entrega formal del edificio al administrador que estaba allí, y finalmente desistieron. Nos llegó orden del gobierno, una orden que entiendo fue de la alcaldía de Libertador, donde estaba entonces Jorge Rodríguez, era alcalde de Libertador, y se retiraron. Y varias veces ha habido situaciones tensas con los colectivos rodeando la redacción, pero esta vez, percibimos que hay como una determinación
de tomar el edificio para simplemente para lucrarse o beneficiarse con una propiedad, con un edificio que está en muy buenas condiciones y que les viene, parece que les viene a propósito para su instalación personal a estos colectivos. Bien, vamos a agradecer a Rafael Poleo, editor de la revista Zeta, además es el director del diario El Nuevo País. Ambas medios de comunicación operan desde esa sede que está siendo asediada por colectivos paramilitares en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Doctor Poleo, gracias por estar con nosotros. Ojalá que todo vuelva a la calma. Gracias, una muy buena noche.